Почему мы умеем? Что победим теперь, а зло становится промышленностью людей. Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили удивительный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости и носили неслыханные. Hola a todos, en un nuevo vídeo, esta vez presentando mi libro La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial, un libro que se publicó por Pentalfa en el año 2019, a finales de 2019, dos años después del centenario de la Revolución de Octubre, por tanto, llegó con algo de retraso. Y este vídeo pues, se ha publicado tres años después, es decir, viene con retraso también. El libro trata fundamentalmente de dos críticas. Una es la crítica al comunismo en general, si se quiere, pero a la Unión Soviética en particular. Y la otra es la crítica a determinadas interpretaciones que denominamos negrolegendarias, porque omiten lo que no les interesa y exageran lo que les interesa. Es la metodología negrolegendaria que ya denunció Gustavo Bueno, que ya venía la cosa de Julián Judarías, aplicándose a la historia de España, la leyenda negra de España. Aquí hablamos de una leyenda negra antisoviética. Incluso se puede hablar de una leyenda anticomunista en general. Claro, las dos críticas pues no gustarán ni a los unos ni a los otros. Eso es lo que hay. Es una crítica pues al comunismo en general, desde la vuelta al revés que hace el materialismo filosófico. Ya Gustavo Bueno, en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas en 1991, una vez que cayó la Unión Soviética, pues ya empezó a, digamos, a criticar o a darle la vuelta del revés, que no es una trituración y tampoco es una vuelta de revés de 180 grados, sino es algo mucho más complejo. Pues bien, ya en esa obra Bueno pues apuntaba a que había que hacerle, a que había que darle la vuelta del calcetín, la vuelta del revés a Marx, al marxismo, y en este caso, en este libro, no hablamos tanto de marxismo, que también, desde luego, sino de marxismo-leninismo, que tampoco el comunismo se agota en el marxismo-leninismo. Ahí está China, que es maoísmo, aunque también es marxismo-leninismo. En fin, es algo difícil de diagnosticar. Este libro trata, digamos, pues de la Revolución de Octubre, como dice su título, y el tiempo histórico que está, digamos, pues comentado es desde la Primera Guerra Mundial hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, con el periodo de entreguerras entre medio. Y, por supuesto, la propia Revolución de Octubre. También la Revolución de Marzo, o de Febrero, según el calendario juliano, y la Revolución de Octubre, según el calendario juliano, 25 de octubre, calendario juliano, 7 de noviembre, calendario gregoriano. En fin, es un libro pues que está en Pentalfa, es una editorial chiquitita, y no tiene mucho recorrido, como pasa con cualquier editorial y con cualquier libro que no haya escrito una persona, digamos, famosa, salvo algunas excepciones, pues los libros que se venden son los libros que tienen publicidad, que tienen mucha propaganda, que hay alguien famoso detrás. Yo en este caso, como no soy absolutamente nadie, pues no puedo vender tantos libros como, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos. Que Federico, por cierto, te lo tienes que leer. Todavía no me has respondido a la crítica que te hice en el Catoblepa, que son 161 páginas, Tiny Roman 12. Es un tocho que, en fin, que me lo merecía, porque me lo pusiste a huevo. Porque eres un negro legendario de manual. También hubo críticas a Antonio Escotado, que con él sí que pudimos discutir al menos, que en paz descanse, por supuesto. Y, bueno, yo este libro es imposible sin hacer mención a otros libros que lo precedieron y que fueron fundamental para la elaboración de este libro, como por ejemplo Stalin el Grande, de Anselmo Santos, o Domenico lo Zurdo, Stalin, Historia y Crítica de una Leyenda Negra, o también un libro de Ludo Martens, un belga llamado Ludo Martens, de 1924, que se titula Otra visión de Stalin. Y son, digamos, pues libros que no demonizan, que explican las cosas, que ni ríen ni lloran, que tratan de entender, porque la historia es el entendimiento, a través de reliquias y de relatos. Bueno, ¿cuál es el principal entendimiento que pretendemos llevar a cabo en este libro? Pues lo que yo le he dicho, es la crítica al comunismo, la vuelta al revés,
Pero también esa crítica a la leyenda negra, esa demonización, a esa manera de explicar las cosas, de no explicarlas, de tener un pensamiento descabellado, un pensamiento loco, 100 millones de muertos, 150 millones de muertos, los veo, subo 50 y veo 200, en fin. Aquí los muertos, pues como si fuesen, yo qué sé, como si fuesen insectos, yo qué sé. Pues claro, es que les gusta, que les gusta a los muertos, les gusta más el muerto que un tonto lápiz. En este libro trato de pensar, sin consentir la más mínima consideración, contra la impostura que postula a la ligera, sin reliquias y relatos en que se sustente tal posición, que el comunismo fue una ideología genocida y liberticida, y por el contrario, el liberalismo es la cumbre de la ciencia, la sabiduría, la democracia y la libertad. ¡Pura metafísica! De ahí que existan los liberales, pero no el liberalismo, sin perjuicio de la potencia de este como ideología. En nuestro presente en marcha, la globalización oficial bajo la inspiración del American Way of Life, de democracias homologadas con mercado pletórico de bienes y servicios. ¿No se dan cuenta los que defienden semejante posición, y me consta que no son pocos, de hecho son la mayoría, que esto supone un maniqueísmo que bloquea el entendimiento porque la realidad es plural y no bipolar? ¿No se dan cuenta de que no es posible un destino hacia el bien absoluto, sino la codeterminación de los géneros de materialidad desbordados por la materia ontológica general que va más allá del bien y del mal, porque el mundo no es suficiente y las discontinuidades imposibilitan la resolución en la que el mal sea erradicado y el hombre de todas las trabas emancipado? Por nuestra parte, vamos a razonar aquí sin moralismo filisteo, sin fundamentalismo democrático y, por supuesto, sin leyenda negra. ¡Vamos contra la leyenda negra! Con el desarrollo de un punto de vista dialéctico y contramaniqueo, los resultados no contentarán ni a los unos ni a los otros. Confieso que esa es la parte que más me gusta. La literatura negro-legendaria es una literatura planteada bajo un esquema maniqueo. Los libros negro-legendarios suelen estar escritos bajo un maniqueísmo cinematográfico digno de las peores películas de acción hollywoodiense. El dualismo maniqueo de la izquierda y la derecha es una de las grandes lacras de nuestro tiempo. Y los que se consideran de izquierda y de derecha, muchas veces la oposición de sus posiciones son propias del tipo contrarian sum circa eadem. Aquí, los contrarios coinciden en el planteamiento maniqueo de lo que se cuestiona. El maniqueísmo fanático o fanatizado sencillamente es incapaz de entender que los buenos no son tan buenos ni tampoco que los malos no son tan malos. No obstante, la realidad es plural y por tanto no existe una izquierda monolítica ni una derecha eterna, sino seis generaciones de izquierda definida con sus derivaciones en la izquierda indefinida, que precisamente por su indefinición no es, ya sea divagante, extravagante y o fundamentalista, propiamente política, y cuatro modulaciones de la derecha y sus derivaciones apolíticas en la derecha indefinida. Es decir, no se trata de un combate eterno, aunque progresivo, que suele interpretarse desde una filosofía con tendencia al monismo teleológico de resonancias escatológicas, entre un bloque de derecha y un bloque de izquierda, como si se tratase de dos bloques macizos y homogéneos. Más bien, la situación es la siguiente. Se postula, desde el materialismo filosófico, un entretejimiento que, a raíz del colapso del antiguo régimen, van generando partidos políticos de izquierda, jacobinos, liberales, anarquistas, socialdemócratas, comunistas y maoístas, que, enfrentados también entre sí, van desmantelando la sociedad estamentaria del antiguo régimen y, a su vez, van creando nuevos problemas que son contestados, nunca con absoluta resolución, por tales generaciones de izquierda que se van sucediendo en la competencia de la disputa del Estado o de la destrucción del mismo en el caso del anarquismo. Pero en esta disputa también entran las modulaciones de la derecha, que brotan de la resistencia del antiguo régimen, derecha primaria, aunque modulan liberalismo, derecha liberal, al aparecer el anarquismo y el socialismo, con sus múltiples ramificaciones, o incorpora los planes del socialismo para competir a la hora de captar adeptos y combatir al mismo, derecha socialista, como en España fueron el maurismo, el primorriverismo y el franquismo. Esto dentro de lo que denominamos derecha alineada, es decir, alineada con la tradición, el antiguo régimen, esto es, el trono y el altar. Pues también se dio históricamente una derecha no alineada, e incluso republicana y anticlerical. El fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán son dos ejemplos canónicos de derecha no alineada.
También existen derechas indefinidas y derechas extravagantes. Las derechas también se devoran entre ellas y también pactan con determinadas generaciones de izquierda según convenga. Como puede verse, el panorama dista mucho del simplismo maniqueo del bloque de los buenos de la izquierda contra el bloque de los malvados y pérfidos de la derecha. La situación no sería de un enfrentamiento bloque a bloque, sino más bien de un enfrentamiento dado piedra a piedra, en donde en múltiples ocasiones la política real pura, cruda y dura configura extraños compañeros de cama. El dualismo metafísico maniqueo izquierda-derecha lo asocia Gustavo Bueno a la máxima evangélica de Lucas 11:23, el que no está conmigo está contra mí. Respecto a la crítica al comunismo, evidentemente está lo que denominamos vuelta al revés, que esto en el libro pues está bien explicado, o creo yo que está bien explicado, y no voy a hacerlo de spoiler, y eso lo tendréis que ver en el libro mejor. Pero una de las críticas fundamentales también, como dice su subtítulo, el mito de la revolución mundial. Claro, es un mito tenebroso, es un mito luminoso, es un mito claroscuro, pues eso también lo veréis en el libro. Simplemente deciros aquí que, bueno, que ellos pensaban en una revolución mundial, pero lo que se llevó a cabo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su imperio exterior y su influencia en el mundo, que fue notable. Eso sí, un imperio que no llegó a tener 100 años de historia, llegó a tener 74 años de historia. Por tanto, fue un imperio distásico, y actualmente, pues, lo que son esos países del entorno de Rusia, porque Rusia es, digamos, el núcleo de ese imperio, pues viven bajo los náufragos de ese imperio, ¿no? Como el imperio español, pues, fin, esas repúblicas que están en América, o la propia España, en la península ibérica, pues vive bajo los náufragos del imperio español. La cuestión de la revolución mundial no es una cuestión baladí, es algo que se mencionaba constantemente. Ahí están los textos de Lenin, de Trotsky, de Stalin, en fin, de todos los grandes marxistas, de Bukharin, de quien quieran, en la época antes de la revolución rusa, ¿no? Y hablaban constantemente de la revolución mundial. Una vez que se puso en marcha la revolución rusa, la revolución bolchevique, pues ya se empezaba a matizar sobre el asunto. Pero en la Primera Guerra Mundial, pues Lenin comentaba que quizás si los proletarios de todas las naciones que estaban en conflicto pues se uniesen, podían transformar esa guerra de dialéctica de estados, diríamos nosotros, en una lucha de dialéctica de clases, en que los proletarios franceses pues se unan a los proletarios alemanes, sean solidarios contra los patronos, contra los burgueses, contra los terratenientes ingleses y franceses. ¿Pero qué pasó? Pues que no hubo barricada en las calles de Francia o en las calles de Alemania, sino lo que hubo fueron trincheras entre Francia y Alemania y otros países, donde se organizó aquella gran carnicería llamada Primera Guerra Mundial. Por tanto, no hubo solidaridad entre el proletariado contra la burguesía, sino lo que hubo, digamos, fue una lucha de dialéctica de estados, fue la realpolitik de la dialéctica de estados. Entonces no hubo revolución mundial, lo que hubo fue una serie de paz, se puso la paz de Versalles, y en esa paz de Versalles que los comunistas perdieron, es decir, los comunistas, los bolcheviques perdieron, porque aquella paz vergonzosa de Brest-Litov, ¿no? Pues desencadenó aquello en una situación geopolítica bastante diferente a lo que ellos esperaban. Los finis operantes de los comunistas, que era la revolución mundial, era el propósito que ellos se planteaban, terminó en unos finis operis, que es la realpolitik de la dialéctica de estados, en una configuración geopolítica donde la Unión Soviética, que ya empezaría a ser Unión Soviética en 1922, estamos en el año del centenario de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se situaba en un panorama bastante complejo donde el imperio británico era la hegemonía mundial, ya había unido lo que era el sueño de Cecil Rhodes, el Cairo con la ciudad del Cabo, es decir, Egipto con Sudáfrica, ya dominaba África con una continuidad tremenda, con una potencia tremenda, pero sin embargo, al llegar a su apogeo, ese imperio empezó a desplomarse y ya poco a poco empezaría a pasar la hegemonía a Estados Unidos. Y Estados Unidos, al vencer junto a la Unión Soviética al Tercer Reich, obtendría la hegemonía mundial junto a la Unión Soviética, pero en la Guerra Fría sería el Estados Unidos el que se impusiese finalmente en 1991 con la caída de la Unión Soviética tras el nefasto Gorbachov. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Por tanto, sí, por supuesto, es pertinente
desde las coordenadas del materialismo filosófico o de cualquier sistema que tenga la suficiente potencia, pues criticar al comunismo, criticar a la Unión Soviética, criticar al marxismo, el leninismo, que es de lo que aquí se trata, pero no es pertinente, no es historiográficamente riguroso, no es filosóficamente riguroso pensar negro legendariamente, pensar pues con omisiones vergonzosas y exageraciones descabelladas. Hay que ser rigurosos, en lo que pasa es que algunos venden muchos libros con esas omisiones y esas exageraciones. Este libro vendrá menos, pero es más honesto. Este es el libro que hay que leer 5 años después del centenario de la Revolución de Octubre, pero en el centenario de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No es un libro de la Unión Soviética en su historia general, en su historia total, ¿no? Sino que más bien va desde la Primera Guerra Mundial hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, donde pues el gran mérito de la Unión Soviética, que no es poco, fue salir vencedor de aquella contienda. Es más, la Unión Soviética hizo que Rusia pasase de ser un estado feudal o semifeudal a ser una potencia industrial militar con hegemonía, digamos, y con muchísima potencia en la política mundial. El autor negro legendario se sirve de una metodología que denominamos metodología negro legendaria. Los atributos fundamentales de esta metodología están basados en 2 acciones, en exagerar y en omitir. Es decir, en exagerar lo que interesa para los fines negro legendarios y en omitir lo que no interesa. La leyenda negra no es más que un relato rocambolesco que además prescinde de datos que vendrían a refutarlo. La trampa del autor negro legendario está en que selecciona unos documentos que le interesan para defender su posición negro legendaria propagandística en pos de unos intereses, normalmente políticos, y desecha otros documentos que, de sacarlos a la luz, echarían por tierra la tesis negro legendarias que procura plasmar, porque criticar consiste en clasificar, y el objetivo de la metodología negro legendaria está en descalificar a golpe de exageraciones y omisiones. Ahí está la característica de Lenin fundamental, que era, como todo sociópata, pues un criminal, un asesino en serie, que no disfrutaba, le daba igual. Por eso pudo mandar matar a 5 millones de personas en 5 años en el poder. La interpretación siempre negativa, nunca positiva. Aunque no se crean que todo lo que dice Federico es leyenda negra, fíjense lo que decía con Gabriel Albiach una mañana en Es Radio sobre Stalin. Fíjense. No, yo no sé qué seminario, pero estuvo en el seminario como Stalin. Pero bueno, a diferencia de Stalin, que era un hombre culto, muy leído, sí, y muy leído. La caricatura que hay, tipo listísimo. Tosco, pero leído. Leído 4 idiomas, sí. Había vivido en Londres, sabía muy bien, a diferencia de Trotsky, que iba de listo. Y no, señora, y el listo era el tonto. Y en cambio, el bueno, brillante... leído era más leído Trotsky. ¿Eh? Perdona, sobre eso yo me leí hace unos meses, la última biografía de Simón Sebag Montefiore sobre Stalin, sí. Me ha dejado boquiabierto. Ya Courtois dice, el político más brillante del siglo XX, con diferencia, es Stalin. Sí, eso probablemente es cierto. Bueno, dice, ¿cómo es posible? Porque claro, yo tenía la idea de Trotsky, el tío vasto, la pinta que tiene, hasta cuando está muerto en el féretro, tiene un brazo más corto que otro, la cara parece Pedro Sánchez antes del ácido hialurónico, tremendo. Pero efectivamente luego ves, el tío tenía una muy buena formación clásica del seminario de Georgia, que encima era progre, leía en inglés, en francés, en ruso, por supuesto, sabía latín y griego bien. El tío era de lo más... Es verdad que todo el grupo bolchevique en general tenía muy buen nivel. Tenía muy buen nivel. Oiga, piense usted en Bujarin, por ejemplo, sí. Que era un tipo con una formación académica, bueno, espectacular. Pero que siempre piensas que Stalin no era más que un manobra que se dedicaba a matar a la gente. No. Lo que es cierto es que el resto del buró político lo despreciaba bastante. Siempre hablaban de él como el tonto de la banda. Porque el que sabía realmente que había vivido de él, de los atracos, era Lenin. Que era el que manejaba los dineros. Claro. Por eso aparece en el gobierno. Y Bujarin, que era el que hacía los atracos. Claro, pero por eso, el que robaba, el Banco de Georgia, que robó con el bandido Camo, 60 muertos. Pero es que Stalin nunca vaciló. Federico, perfecto, lo suscribo de arriba abajo, Federico. Genial. ¿Lo ves? ¿Cómo no es tan difícil? ¿Lo ves, Fede? ¿Cómo no es tan difícil? ¡Ay! El autor negro legendario sobreestima y sobredimensiona los defectos de aquello que quiere denigrar y al mismo tiempo suprime todas sus virtudes, pues prefiere difamar a entender.
saca toda la mierda a relucir y oculta todas las lindezas. Y así cualquiera sale mal parado, o con muy buena imagen si se trata de una leyenda dorada, en donde se omite lo malo o negativo y se exagera lo bueno o positivo. Con la metodología que exagera y omite, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. La cuestión está en ofrecer al lector un pasado nefasto. Los autores negro legendarios interpretan la guerra y las represiones como si éstas fuesen producto del mero capricho de algunos individuos, los cuales son retratados como la encarnación del mal absoluto demoníaco e inhumano. En la leyenda negra, el objeto de difamación contra el que se lanzan los dardos negro legendarios, y cuando no simplemente improperios, es lo nunca visto, lo peor de lo peor, una entidad de maldad absoluta e inaudita al no tener precedentes en la historia, ya que se considera el mayor mal habido sobre la faz de la tierra y aquello que posee el monopolio del mal. ¿Qué es esto de la leyenda negra anticomunista? Pues para que se haga una idea, es la ley de memoria histórica aplicada al comunismo. Solo que aquí no hay legislación. Bueno, parece que es ser que la Unión Europea algo ha dicho. Pero en fin, eso muchos se lo saltan a la torera. Yo, por ejemplo, no estoy saltando a la torera porque la verdad es de risa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo mismo, las mismas barbaridades que se dicen contra la Unión Soviética, contra Stalin, contra Lenin, contra quien sea, pues se dicen contra Franco. Pero ¿no os dais cuenta, amigos liberales o no amigos, que las sandeces que estáis diciendo contra Stalin o contra Lenin son las mismas tonterías que dicen los progres contra Franco? Que si asesino, que si genocidio, 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 ¿qué genocidio? Genocidio. ¡Qué Halloween! De todos modos, hay grados. Es decir, hay autores más negrolegendarios y menos negrolegendarios. Hay autores que exageran más y omiten más, y hay autores que exageran menos y omiten menos. Pero también cabe hablar de autores que exageran mucho y omiten poco, o autores que omiten mucho y exageran menos. Otra de las características de la metodología negrolegendaria es la repetición insistente y sistemática y la insistencia propagandística en los medios de comunicación y en las editoriales, esto es, el bombardeo continuo de propaganda negrolegendaria en la que se recurre a la repetición ad nauseam. Los negrolegendarios interesados, conscientes de la patraña historiográfica que supone la leyenda negra, instrumentalizan la prensa, como la radio, la televisión, las tertulias, documentales, etc., y también el cine con el fin de propagar la leyenda negra, esto es, que esté al cabo de la calle, se divulgue, es decir, que esté en la boca del crédulo vulgo. Y así se transforma en sentido común, que es el sentido de lo políticamente correcto o históricamente correcto, que es historiográficamente falso. El sentido del sinsentido de las leyendas descabelladas que, a medida que son más descabelladas e increíbles, son creídas con más firmeza por el vulgo ignaro. Como pasa con otros mitos, con la leyenda negra la irracionalidad es aupada al nivel de la conciencia pública. Y esto es así porque la leyenda negra cuenta, sobre todo, con la complicidad de la estupidez de la gente, como también cuenta con dicha estupidez los difusores de leyendas rosas y demás mitos tenebrosos en los que el vulgo queda ilusionado con la promesa del oro y el moro. Cuanto más grande y descabellada sea la mentira negro legendaria, más gente la creerá, porque una leyenda negra que se repite mil veces obviamente sigue siendo una patraña, pero en la conciencia falsa de la gente la leyenda actúa como si fuese la verdad histórica indiscutible e incuestionable. Y déjeme usted historias, pero solo podemos dejarnos de historias cuando éstas sean historias imaginarias o ficticias. ¿Me entendéis, capullos? Los tópicos de la leyenda negra son siempre populares. No obstante, la leyenda negra se introduce en el vulgo no ya a través de los libros, porque la mayoría de la gente no lee, sino más bien a través de películas, documentales, tertulias televisivas y radiofónicas, aunque también en revistas de divulgación con artículos de brocha gorda bien ornamentados de ilustraciones morbosas e impactantes. Es cierto que en la época del Imperio Español la leyenda negra solo podía leerse, o si acaso propagarse de boca en boca. Es decir, la leyenda va más allá de la lectura. La mayoría de libros que se publican hoy en España condenan efectivamente al franquismo, pero también condenan a la Unión Soviética, tachándola de Estado totalitario, y ecualizan a Stalin con Hitler, al más puro simplismo de la reductio ad Hitlerum.
Criticar la leyenda negra contra el comunismo en general y contra la Unión Soviética en particular no quita que hagamos la pertinente crítica al comunismo en general y a la Unión Soviética en particular. Nosotros afirmamos que Carlos Marx no es perro muerto, pues podemos darle la vuelta del revés. Pero esta vuelta del revés supone también la trituración de muchas tesis del marxismo-leninismo. Como por ejemplo la trituración de la escatología del fin de la prehistoria con el advenimiento, revolución violenta mediante, del proletariado universal y la consecuente emancipación del hombre por el hombre en el comunismo final, el cual no es que esté muerto, es que nunca llegó a nacer. Y a día de hoy es solo uno de los relatos y reliquias más metafísicos del ideario marxista-leninista, pues tal ideario tuvo que reestructurarse, dar la vuelta del revés en el ejercicio de la realpolitik, con la administración stalinista que, a través del cerco capitalista, tuvo que abandonar el único peso de la dialéctica de clases como motor de la historia y atender a los asuntos corticales de la dialéctica de estados, como se vio en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patriótica. Y esto supuso la construcción de un imperio que se extiende desde Berlín hasta las Islas Kuriles, el cual tuvo su distasia en 1991, siendo una crónica de una muerte anunciada. Todo imperio se ha construido con tumbas y miserias. Todo imperio ha sido solo posible con sangre, sudor y lágrimas. Todo imperio en su génesis es necesariamente depredador, y en su estructura puede modificarse en generador o en una versión más avanzada de la depredación. Como ejemplo de imperio depredador, los más canónicos son el británico y el holandés, y como ejemplo de imperios generadores estarían el romano, el español y sí, el soviético. No entramos ya en el imperio estadounidense o en el más emergente imperio chino, porque al ser actuales, realmente existentes, sería precipitado para valorarlos como imperios generadores o depredadores, aunque eso no quita que sí pueda hacerse un balance provisional de la generación o depredación de tales imperios. Y decimos que la URSS fue un imperio generador porque venció en la Segunda Guerra Mundial, colectivizó la agricultura y alimentó al pueblo. Industrializó al país en un tiempo récord, ya que en 30 años se pasó de un régimen semifeudal a un régimen completamente industrializado. Del arado a la bomba atómica, como reconoció Winston Churchill, el campeón pírrico de la causa anticomunista. Y así se situó en la vanguardia de los problemas geopolíticos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer país donde las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Creó el primer sistema sanitario gratuito y universal y una seguridad social que los países europeos adoptaron precisamente por presiones soviéticas. Lideró la campaña mundial para erradicar la viruela en el mundo. También la URSS fue la pionera en fundar el primer sistema educativo totalmente público y gratuito. Fue el país donde más se leía, donde más libros y periódicos se vendían, y más baratos. Donde más conciertos de música y obras de teatro se ofrecían. También fue pionera en la carrera espacial, poniendo el primer satélite en órbita, enviando a un ser vivo al espacio, la perra Laika, al primer ser humano, Yuri Gagarin, y a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Pero en 74 años de existencia el imperio colapsó. Fue un imperio distáxico que no pudo mantener su integridad geopolítica. Y de ahí que sea un problema filosófico, porque un imperio generador no está calculado para caer. Aunque de los náufragos de este imperio surgieron 15 repúblicas, y entre ellas la República Federal de Rusia, que a día de hoy, a través de la labor de la Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, vuelve a estar en la primera línea de los problemas geopolíticos. ¿Harto de libros negro legendarios? ¿Harto de que te tomen el pelo con la historia del comunismo y de la Unión Soviética? ¿Harto de leer siempre lo mismo? ¿Harto de cuentos de viejas? ¿Harto de tanta exageración y de tanta omisión? Pues este es tu libro, La Revolución de Octubre y el Mito de la Revolución Mundial, de Daniel López. En el mismo, el lector encontrará un esbozo de la filosofía política del materialismo filosófico, tal como fue expuesta por Gustavo Bueno en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas y en otros ensayos, como una crítica al marxismo-leninismo en torno al desarrollo de la política real en la Unión Soviética. No se trata de una historia del comunismo ni de la Unión Soviética, sino de una filosofía de la historia que pretende llevar a cabo la crítica a la concepción de la Revolución Mundial, cuyos planes y programas fueron triturados sobre el escenario complicadísimo de la Realpolitik, posiblemente la situación más difícil de la historia universal.
Del humus de la Revolución Mundial salió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el consecuente fin del comunismo gubernamental, en tanto quinta generación de izquierda definida por el Estado. Consígalo en digital o en vegetal por Helicon, Amazon, Polifemo, Agapea, Librería Oficial o Popular Libros. Simplemente te crea en Google La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial, Daniel López, y ya dispondrá de toda la información que necesite. The Story of Revolution, The Might of the World Revolution, by Daniel López, per Taufol Editions. And take a gift the article. Y llévese de regalo el artículo en el Catolepas contra Federico Jiménez Los Santos, el libro negro de Federico, y el PDF de la tesis doctoral de Daniel López, Materialismo y Espiritualismo, la crítica del materialismo filosófico al marxismo-leninismo. Pues nada, amigos. La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Daniel López. Por Pentalfa. Tenéis que comprar. La Rosa de Enemigos del Comercio, Amigos del Comercio, Memoria del Comunismo y esas cosas que sí, que está muy bien para leerlo, pero para triturarlo, como yo ya he hecho. Ahora que lean este y que me lo trituren, si tienen lo que hay que tener. ¡Cobardes! Cobardes hasta almorzar después todo el rato. Pero sí, eso es lo que tenemos. Nada, amigos, hasta otro vídeo. Ahora,